Terminas un ciclo, cierras un capítulo, te despides de personas y lugares que tal vez ya no frecuentarás, pero que han formado parte de tu vida por algún tiempo. Muy buenos días. La Escuela Primaria José Fuentes Mares y el Jardín de Niños David Saizer Torres les da la más cordial bienvenida. Para dar inicio, pedimos a todos los presentes ponernos de pie y descubrir nuestras cabezas para hacer honores a la bandera. Atención. Saludar. Ya. A la patria, el amor, la unión y el anhelo de superación nacional. Al entregarla a ustedes lo hacemos con la seguridad de que sabrán respetarlo, cumpliendo con su deber, obedeciendo a sus padres y no permitiendo que esta bandera sea mancillada. Compañeros alumnos, al recibir esta bandera contraemos una gran responsabilidad a la patria. Es necesario que maestros, padres de familia, autoridades y ciudadanos que nos ayuden y nos guíen en la encomienda. En nuestra mente está la firmeza de honrarla, en nuestro corazón el honor a defenderla. Te prometemos ser fieles y leales a los principios que la patria nos marque. Adentro, al sol, y de siempre se entorna.
La graduación es solo un concepto. En la vida real te gradúas todos los días. La graduación es un proceso que continúa hasta el último día de tu vida. Para presentar nuestro presidio, nos acompaña la doctora Sandra Cristina Padilla Zamora, presidenta del Patronato DIF Municipal Tamazula de Gordiano. Fuerte el aplauso. Madrina de las dos generaciones, tanto del preescolar como de la primaria. Nos acompaña nuestra gente municipal de Arroyo Hondo, Adriana Navarro López. Fuerte el aplauso. Nuestro presidente municipal, Francisco Javier Álvarez Chávez. Está con nosotros el ciudadano Adolfo Rincón Negrete, secretario de Contratación y Conflictos de la Unión Cañera, CNC, y también viene en representación del ingeniero José Antonio Ramírez Amezcua. Tenemos a nuestra maestra técnica docente Emma Hernández de la Torre, encargada del INEJAP. Promotora social de la CNPR, Soyatlán, María Elena Contreras Flores. Nos acompaña la técnico María Teresa Silva Núñez, promotora social del albergue de Arroyo Hondo. Laura Isabel Acosta Larios, coordinadora de Participación Social, Secretaría de Salud. La maestra Luz Evelia Rocha, directora. Tenemos con nosotros Ernesto Martínez Sánchez, director del CONALEP Tamazula. El arquitecto Alejandro Norato Valencia, jefe de promoción y vinculación. Y con nosotros la licenciada Diana Ávila Figueroa. Ariana, directora de DIF. Gracias a todos por acompañarnos y daremos inicio a esta gama de participación. Los maestros y alumnos han preparado este importante evento. Es tiempo de disfrutar la presencia de los alumnos de quinto y sexto grado con un baile sinaloense titulado El Gallito. Demos un fuerte aplauso. Acompañamos con las palmas para que se les quite un poquito el nervio a los niños. Niños de segundo grado de preescolar, quienes preparaban un bonito baile titulado La Bamba Infantil.
tuvimos la presencia de la alumna Suri Arlet González Terán, quien obtuvo el primer lugar en aprovechamiento, alumna de primer grado. Felicidades también a los padres de esta alumna por el apoyo para lograr el desempeño de su hijo. Siguiente diploma de aprovechamiento obtenido, obteniendo el primer lugar del grupo de segundo grado, es para la alumna, para el alumno Alexis Eduardo Siriaco Cruz. ¡Felicidades! Felicidades por su abuelita, quien de manera incondicional es parte de este gran logro. Unos pequeñitos que ya tengo aquí listos a un lado mío son de primero y de segundo grado. Han preparado un bonito baile norteño titulado Tau Tau. Para el norte y vamos a preparar un bonito baile llamado El Cerro de la Silla. ¡Fuerte el aplauso! Daniel Martínez Domínguez, quien obtiene el primer lugar en aprovechamiento, el alumno de tercer grado. ¡Felicidades! Llorona que la virgen.
de la niña María Elena González Terán. Sacó el primer lugar en aprovechamiento de este ciclo escolar del grado quinto. Fuerte el aplauso. Muchas felicidades. Felicidades a su mamá, quien estuvo siempre en el apoyo y la colaboración para lograr el objetivo alcanzado de su hija. En este momento, cedemos el micrófono a la doctora Sandra Cristina Padilla Zamora. Buenos días, tengan todos ustedes. Muchas gracias, Rocío, y todas las instituciones de aquí, autoridades, por invitarme. Para mí es un honor ser la madrina, y igualmente a mi marido, el presidente. Es un compromiso que traemos ante ustedes, ante los chiquitines, hacia los que van a salir de la primaria, ante los papás, ante los abuelitos, ante los maestros, porque este proceso que hacen los maestros no es fácil. ¿Por qué? Porque ellos están desarrollando las habilidades desde chiquitos de estos pequeñitos, porque traen una fuerza, porque una vez que están acabando y caminando con esos procesos de aprendizaje, el darle los valores, la honestidad, acuérdense que ellos desde chiquitos son una esponjita y todo lo que les estamos dando lo van creciendo y lo van aceptando. La responsabilidad directa son los papás en segundo grado, somos todos nosotros, no nomás los papás. Veo aquí abuelitas con una gran satisfacción acompañando a sus nietos. Todos somos responsables de la comunidad que nos inmersa aquí mismo. Entonces, todos somos responsables de aportar nuestro granito de arena para que estos niños que viven, que tengan una mejor calidad de vida. Yo sé que no es fácil en el caso de ustedes, como me están platicando, que vienen de diferentes lugares de la República Mexicana. Vienen por nueva calidad de vida, un cambio de actitudes y un cambio de valores. No es fácil adaptarse al entorno que ellos están acostumbrados desde chiquitos. Pero aquí vemos la prueba con el esfuerzo de sus maestros, de las autoridades. Vemos inmersos que ya acaban de lograr un proceso de su vida y vemos que esos chiquitines están disfrutando esta etapa. Vamos ayudándolos, vamos apoyándolos y vamos agarrándolos de la mano. ¿Para qué? Para que cada uno de sus procesos que tengan en todo el transcurso de la vida y de los aprendizajes que vayamos teniendo, que se les haga más fácil a ellos. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad para nosotros como autoridades y en este momento y de todos los maestros. A mí nomás me queda dar unas gracias a todos los maestros que aportan su granito de arena para estos chiquitines. ¿Por qué? Porque sabemos que hay que enseñarlos al respeto, a la tolerancia, a la comunicación, a la empatía, y cada uno trae diferentes actitudes y cada modelo y cada cultura, diferentes culturas que tienen cada quien, costumbres que tienen en cada lugar de sus estados. Todos sean bienvenidos y muchas felicidades a todos. Y sobre todo a los chiquitines, sigan echando ganas para que terminen cada uno de sus procesos de vida en muy buen estado y en unas que tengan su calidad de vida cada vez mayor. Y felicidades a todos. Pedimos la presencia de la alumna Gretel Jacqueline Siriaco Cruz. Fuerte el aplauso para recibirla. Primer lugar de segundo grado, tuvo su nivel preescolar. Un fuerte aplauso, muchas felicidades para esta pequeña alumna que ya da sus primeros pasos dentro de este mundo de aprendizajes. Felicitamos también a sus papás por el apoyo y esfuerzo por el cumplimiento del objetivo de su hija. Pedimos
pedimos la presencia de Angélica Cruceño Gutiérrez. Fuerte el aplauso para recibir esta peñada de preescolar que tuvo el primer lugar del grupo de tercer grado. Y solicitamos a la pequeñita Alicia Morales Reyes, que hace rato se fue a cambiar. Ella recibe el primer lugar de sexto grado. Fuerte el aplauso para Alicia. Felicidades a todos los papás de estos pequeños de tercer grado que hoy culminan su preescolar y entran a una nueva etapa que es de preprimaria. Algo bonito que ellos van a ir conociendo y desarrollando más habilidades.
quien, antes de nombrar lista, el último pase de lista a mis alumnos, quiero desearles mucho éxito. Fue para mí un honor tenerlo a mi cargo. Y me quedo con cada uno de ustedes, cada uno de sus corazoncitos que me quedan presente en mi mente. Muchas felicidades. Siriaco Cruz Luz María. Cristóbal Moras Emanuel. Martínez Casarrubias Ángelo Alexander. Mora Castillo Lidia Joana. Morales Dircio Pablo. Morales Reyes Alicia. Varela Nava Miriam Janelli. En este momento vamos a adelantar el micrófono a la alumna María Elena Terán González. A nombre de todos los compañeros de esta escuela primaria José Fuentes Mares, tengo el honor en dirigir estas palabras. Hace 6 años, con un cúmulo de temores bajo el brazo, llegaron por primera vez en esta escuela primaria, ahora ya sin aquellos temores, pero sí con tristeza llegó la hora de la despedida, de decir adiós. Ha sido 6 años de esfuerzo y en ocasión los deberes escolares fueron arduos, pero fueron también 6 años de recompensas y de satisfacción, de amistades y recuerdos que nos pertenecerán siempre en el libro de sus vidas y de nuestras mentes. Son ustedes un buen ejemplo para los que nos quedamos. Sus maestros los recordarán como estudiantes honestos, responsables y alegres, y comprometidos. A partir de este momento, la primaria será un capítulo en el libro de sus vidas. Ahora se enfrentarán a un presente con nuevos desafíos. Por ahora, una cosa les debe quedar en claro: el estudio, y nada más, que el estudio sea la llave que les abrirá las puertas del mañana. Sus padres, maestros, han puesto los cimientos, el respeto a la dignidad de la persona, al respeto que debemos empezar por ustedes mismos y deben continuar con sus familias y todos los que nos rodean. Los extrañaremos mucho, pero tengan la confianza de que pronto nos volveremos a ver adelante. Compañeros, mucha suerte y ya hasta pronto. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para despedir a esta pequeña. Ahora continuaremos con nuestro programa y esperamos el vals de sexto grado.
Del Carmen Gálvez Godínez, directora de esta institución. Bueno, pues buenas tardes. Yo quiero agradecer principalmente a los padres de familia que nos acompañaron el día de hoy, porque sé del esfuerzo que hacen para que se lleve a cabo este evento. Sobre todo también agradecer a las mamás que año con año están al pendiente del trabajo y de... ahora sí, de la situación que sus hijos necesitan dentro de la escuela. Quisiera decir que al 100%, pero pues por ahí tenemos, como todo ser humano, tenemos algunas fallitas. Felicidades a los egresados, felicidades a los niños de sexto, que sé que algunos van a seguir estudiando, échenle muchas ganas. Felicidades para los niños del preescolar, ellos apenas inician, y pues mucho éxito para todos ustedes. Quiero agradecer también a la mesa del presidium que hoy nos acompaña, a la maestra Sandra, al doctor Francisco, por acompañarnos. Ya le comentaba yo en corto a la maestra Sandra que ya cada año, creo que se nos está haciendo vicio, cada año nos han estado acompañando como padrinos de generación, es por algo, creo. Muchas gracias. Agradecerle al maestro Ernesto por acompañarnos, al arquitecto Morato, don Adolfo, Teren, que siempre están aquí con nosotros, y desde luego a la licenciada Ariana, a la maestra Emma, a la doctora Laura, a la licenciada Nena, a la maestra Evelia, gracias por acompañarnos. Ellas forman parte de la mesa de instituciones que trabaja para la mejora de los albergues, junto con la promotora Tere, junto con el Arquinoracto, que cada mes nos reunimos para ver cuáles son las situaciones que hay dentro de los albergues para poder hacer algo en pro de estas familias. Gracias a todos por acompañarme. Quiero pedirle al maestro Omar, a la maestra Eni, y por primera vez con nosotros la maestra Brenda,
que pasen por favor aquí al frente y pedirles a todos ustedes les den un fuerte aplauso, porque sé que sin estas tres personalidades no hubiéramos podido sacar adelante lo que es este ciclo escolar. Muchas gracias, compañeros. Ustedes bien saben que yo lo único que hago es siempre agradecer. Gracias por su apoyo incondicional, por su apoyo moral y sobre todo por el esfuerzo que yo sé que día a día hacen, sobre todo en este año que les vuelvo a comentar ha sido muy difícil. Felicidades para todos, enhorabuena, y voy a permitirme ceder el micrófono al doctor Francisco Javier Álvarez Chávez para que nos dirija unas palabras y nos haga por favor la clausura de este evento. Muchas gracias a todos y felicidades. Muy buenos días a todas y a todos, especialmente a la mesa del presidio interinstitucional que siempre viene trabajando por los albergues, a la maestra Eunice del preescolar, a la maestra Rocío de la primaria y todos sus maestros, a nuestra gente municipal, Adriana, que estaba hace unos momentos aquí, y decirles a los maestros que son parte y el pilar importante aquí de esta institución, del albergue, a nuestra madrina, mi esposa, la doctora Sandra Cristina, a los padrinos que acompañaron a las dos generaciones egresadas, abuelitos, a los papás, que son también importantes, la base de la formación de los niños. Decirles que Tamazul es su casa, que estamos muy contentos de que ustedes estén aquí, de otros estados de la República, de Chiapas, de Guerrero, de Michoacán, de Oaxaca, etcétera, que tienen diferentes dialectos también y que comparten sus culturas con nosotros aquí en el municipio, y muy contentos de estar en este evento muy emotivo con sus participaciones culturales y en este acto académico de estas dos instituciones, David Saizar del preescolar y Fuentes Mares de la primaria. Les agradecemos su valiosa presencia. Les pido a todos nos pongamos de pie, por favor. Y siendo las 12 horas con 12 minutos del domingo 9 de junio de 2019, damos por concluido este emotivo, trascendental y muy bonito acto académico del preescolar David Saizar y de la primaria Fuentes Mares, y agradeciendo a todos su participación y colaboración. Gracias.